Bienvenidos a su canal, NEDA en ginecología y obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. Y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Factores que intervienen en que se desencadene el trabajo de parto. Trabajo de parto como eje fundamental de la obstetricia, trabajo de parto como proceso fisiológico del nacimiento, fundamental que tengamos todos los procesos fisiológicos claros para poder entender nuestro nacimiento. El día de hoy quiero hablarles específicamente de lo que son los factores maternos que intervienen en este proceso fisiológico del inicio del trabajo de parto. Proceso que, como ustedes muy bien saben, tiene muchísimo que ver con el influjo hormonal, y recuerden que al principio del embarazo la, el estrógeno y la progesterona incrementan muchísimo sus niveles, pero es la progesterona quien se mantiene por encima de los niveles de estrógeno durante gran parte o la mayoría de lo que es el embarazo. Y cuando la paciente llega al término del mismo, vamos a tener acá que hay una inversión, es decir, el estrógeno llega un momento que iguala y sobrepasa los niveles de progesterona, y esto va a ser como que el estímulo inicial para que se desencadenen todos los procesos que van a llevar al inicio del trabajo de parto. Entonces, este incremento de estrógeno en, en sangre materna y por supuesto también otros factores como por ejemplo el estrés, los incremento de los niveles de adrenalina y noradrenalina van a iniciar o desencadenar lo que es la contracción uterina. Por supuesto, esto como factores maternos de nivel central. Pero ya a nivel de los factores miometriales, y vamos a utilizar una gráfica que me parece muy buena para, para poder explicar porque integra todos los procesos, y aquí en primer lugar tenemos dentro de los factores miometriales que se va a producir un incremento en la distensión de la fibra muscular. En segundo lugar, van a aumentar los receptores de oxitocina, esto estimulado por el incremento de los niveles de estrógeno, un incremento significativo de las uniones GAP. Recuerden que estas uniones que se producen entre cada una de las fibras musculares de estas células van a producir que la propagación de la contracción sea muchísimo más eficiente tenemos también un incremento en los niveles de prostaglandina a nivel miometrial. Todo esto, por supuesto, va a incrementar la contracción uterina. Ahora, es muy importante resaltar que la, este incremento en la distensión, por supuesto, producto del crecimiento del feto, distiende la, esta fibra muscular, por supuesto también el incremento de la cantidad de líquido amniótico. Esto va a hacer que se produzca un reflejo llamado reflejo de Ferguson. En este caso el reflejo de Ferguson sería el reflejo de Ferguson 1, donde esta distensión de la fibra muscular va a producir a nivel central, a nivel de la hipófisis materna, la liberación principalmente de oxitocina, pero también de vasopresina. Este es el llamado reflejo de Ferguson 1. Entonces, a nivel de eh, ovular, Vamos a, a tener una serie de cambios, por supuesto que este aumento del estrógeno por encima de la progesterona va a incidir aquí también, aunque en este caso no es determinante aquí a nivel ovular, pero por supuesto que va a intervenir. Y vamos a tener un incremento de receptores de oxitocina en el amnios y la decidua. Esto va a traer como consecuencia un incremento en los niveles de prostaglandinas, una disminución del inhibidor endógeno de los... De la síntesis de prostaglandina en el líquido amniótico, por lo que va a promover la, la producción de prostaglandina, un incremento del ácido araquidónico en la orina fetal, un incremento en la oxitocina y un incremento en la vasopresina en la sangre fetal, orina fetal y, por supuesto, a nivel del líquido amniótico. Todo este líquido amniótico va a estar cargado de estos componentes que estimulan la contracción uterina. Entonces, esto va a traer como consecuencia que cuando haya ruptura de membrana o cuando haya un desprendimiento o un decolamiento de la membrana de todo lo que es esa interfase coreamniótica cerca del cuello va a estimular la liberación de todos estos componentes prostaglandinas derivados del ácido araquidónico que van a estimular lo que es el borramiento y dilatación del cuello y a su vez la el incremento en la contracción uterina. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, aquí se va a realizar lo que se conoce como el reflejo de Ferguson 2. Es decir, que el borramiento y dilatación del cuello, producto de la presión que ejerce la cabeza y de todos los cambios que ya vamos a ver en el cuello uterino, va a estimular a nivel central mediante este reflejo que sería, insisto, reflejo de Ferguson 2, la liberación de más oxitocina y más vasopresina. A nivel de la hipófisis materna. Por supuesto, esto va a llevar a que esta cantidad de oxitocina, estimulada tanto por el reflejo de Ferguson 1 como por el Ferguson 2, llegue al torrente sanguíneo, por supuesto, estimulando los receptores que ya están incrementados a nivel del miocito del útero, y esto va a producir un incremento de la contracción uterina. A nivel del cuello uterino, que serían los factores cervicales, por supuesto que va a estar eh, estimulado por este incremento del estrógeno por encima de la progesterona, el incremento de las prostaglandinas y el incremento de los niveles de relaxina. Por supuesto que también desencadenando el inicio del trabajo de parto, también va a incidir a nivel del cuello uterino y la liberación de todas estas sustancias que son uterotónicas, como las prostaglandinas, derivadas del ácido araquidónico. Cuando se produce el despegamiento de las membranas de, de esa interfase coreamniótica o la ruptura de membrana, se liberan toda esta cantidad de, de productos que son potentes uterotónicos. Por supuesto, que esto va a llevar, en conjunto con toda esta cantidad de oxitocina que es liberada al torrente sanguíneo, producto del reflejo de Ferguson 1 y Ferguson 2, todo esto va a llevar a que se incremente de manera significativa la contracción uterina y pase de una contracción de Braxton Hicks cuya frecuencia es una frecuencia bastante lenta, vamos a decirlo así, y se va a producir un incremento en esta frecuencia hasta llegar a una contracción en 10 minutos y posteriormente a tres contracciones en 10 minutos para lo que es el inicio de la fase activa del trabajo de parto, por supuesto con una intensidad que permita todos los procesos ya para lo que es el trabajo de parto que ustedes conocen. Entonces, a nivel del cuello, se, esta liberación de prostaglandina principalmente va a desinhibir a una serie de sustancias que están allí, enzimas, que son las metaloproteasas. Estas metaloproteasas, elastasas, colagenasas, eh, proteasas de la matriz extracelular, van a degradar. Todos estos componentes, incluyendo el ácido hialurónico, la, el colágeno, la matriz extracelular, y esto va a producir un reblandecimiento y una dilatación cervical. Por supuesto, también aunado a la compresión de la cabeza fetal en la medida que el, el feto va descendiendo. Entonces, esto produce borramiento y dilatación del cuello, y este borramiento y dilatación del cuello, a su vez, lleva a que se incremente lo que es el reflejo de Ferguson con un principalmente el reflejo de Ferguson 2 con un incremento, por supuesto, en la liberación de oxitocina a nivel central. Vean que todos los procesos se potencian, entonces, en la medida que el cuello dilata, estimulado por la contracción uterina y el descenso de la presentación, por supuesto, y esta prostaglandina que se libera allí va a su vez a incrementar lo que es la liberación de oxitocina a nivel central. Entonces, un proceso potenciado y por eso es que cada vez que el trabajo de parto progresa, la contracción uterina incrementa tanto su frecuencia como su intensidad y duración. Entonces, esto permite, por supuesto, que existe una mayor fuerza en el motor y poder borrar y dilatar el cuello y a su vez que el el feto pueda pasar y realizar todos sus mecanismos hasta la expulsión final. entonces vean que tenemos tanto procesos miometriales como procesos ovulares como procesos cervicales importantísimos para que se produzca el parto. y esto, eh, este proceso fisiológico, recuerden que no requiere de ninguna, eh, de la colocación de ningún fármaco, Sintético de derivado de la oxitocina ni prostaglandina para que esto ocurra. Esto ocurre de manera fisiológica. Y estos procesos fisiológicos de realizarse de manera sincronizada, de manera precisa, en cuanto a la liberación de todas estas sustancias, así como el mecanismo sincronizado del trabajo de parto, es lo que va a permitir que el proceso sea fisiológico y de que exista una menor probabilidad de complicaciones durante este proceso. Por supuesto, en el momento que intervenimos, eh, innecesariamente en muchos casos, incrementamos las posibilidades de que este proceso fisiológico se vea afectado, por ejemplo, con un incremento exagerado en los niveles de oxitocina, que recuerden que deben estar entre 8 y 12 unidades o unidades fisiológicas circulando en sangre, y esto va a estar... Eh, sincronizado con este proceso fisiológico explicado para que se mantengan estos niveles. Pero si nosotros innecesariamente intervenimos, ya sea en administrar oxitocina de manera exógena, podemos incrementar estos niveles y si colocamos sustancias para producir un borramiento y dilatación de manera acelerada, también podemos incrementar y potenciar muchísimo más los niveles de oxitocina, llevando por ejemplo a una hiperdinamia, y afectando significativamente no solamente el proceso fisiológico del parto, sino lo que es la nutrición y perfusión y nutrición fetal, condicionando muchísimo a lo que es la pérdida del bienestar fetal con consecuencias catastróficas. Y es lo que nosotros no queremos. De ahí la importancia que podamos entender estos procesos fisiológicos que les expliqué. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.